Hola, ¿qué tal, amigos de La Ruleta? En esta ocasión nos dimos un tiempo para platicar sobre un juego literalmente de reyes. Estoy muy bien acompañado de Rey, aquí el instructor de principiantes del taller de ajedrez. ¿Podrían comentarnos un poquito sobre qué trata el taller y qué es lo primero que vemos? Claro que sí. Bien, el taller de ajedrez es bastante amplio y empezamos desde cero. Si no saben jugar, están excelente. Tenemos el taller de principiantes, que les enseñamos el movimiento de las piezas, el tablero y el objetivo del juego. Acomodarlas, el nombre de cada pieza, cuál es el movimiento que tiene. Así es, y ya en intermedios vemos estrategias, tácticas, planes de corto plazo, planes de largo plazo y bueno, en avanzados a competir. Además de que es un juego que de repente inspira mucho respeto y que también precisamente por eso a veces no le entramos o le tenemos cierto miedo, pero la verdad es que es un juego de estrategia y de habilidad, básicamente, muy muy interesante. De este lado, ya con los avanzados, con las personas que ya van listas para competir, ¿qué es lo que vemos? Sí, bueno, en el nivel de intermedios y avanzados, después de que ya se les, de alguna manera se enamoraron del juego, viene la parte de competencia. Ellos compiten en torneos de olimpiada, en torneos de talla regional, nacional, incluso internacional. Entonces ya la pasión llega a otro nivel, digamos, ¿no? Ya no nada más es el juego por el juego, sino ya entonces ya tenemos la parte de estudio. El ajedrez tiene la parte científica en cuanto a que se diferencia de otros juegos de mesa, por ejemplo, puesto que hay libros, hay programas de ajedrez, ¿no? Entonces, todo eso lo tratamos de complementar para que ellos aprendan y perfeccionen su juego. Esa es la gran ventaja de hecho el término juego de mesa le queda un poquito chico porque es todo un mundo muy apasionante y, por ejemplo, hay ciertas diferencias entre jugar entre amigos y jugar ya con un torneo en forma. ¿Cuáles serían las diferencias básicas o cuál es el formalismo que deben tener? Bueno, en el taller, por ejemplo, manejamos la cuestión de valores, ¿no? Entonces, pues sí es bonito la práctica con amigos y demás, ¿no? Pero cuando te enfrentas a un torneo que a veces no conoces al oponente, digo, ¿no? Pues es como que es un grado más elevado de riesgo para el jugador, porque uno imprime cierto esfuerzo. Entonces, cuando ya uno está en competiciones nacionales, internacionales, pues el nivel de concentración es todavía mayor. Imaginemos una final ya del torneo, en la cual no es lo mismo que el principio, que un juego entre nada más amigos. Hay personas que en torneos elevan su potencial, ¿no? Que dominan el estrés, dominan el estar 4 horas frente a una partida, con los nervios de punta, esperando de que el rival cometa un pequeño error, una oportunidad, pues sí es una cuestión bastante compleja, ¿no? Y qué bueno que mencionas el tiempo, porque de hecho el tiempo es un elemento crucial dentro de una partida de ajedrez. Incluso ha habido, tengo entendido que ha habido partidas de ajedrez que han durado varias horas, y la verdad no tengo tiempos exactos, pero puede llegar a extenderse muchísimo. De repente vemos un aparatito que ahorita vamos a... ¿qué es ese aparato? Bien, con lo que están jugando las niñas es un reloj de ajedrez. Son 2 cronómetros, uno para cada jugador. Y bueno, se configura con igualdad de tiempo para ambos jugadores. Pero el primer reloj que empieza a correr es siempre el del blanco, porque el blanco empieza. Entonces, como el blanco tiene ligera ventaja por empezar, se compensa echando primero a correr su reloj. Cada vez que hace un jugador un movimiento, debe oprimir su botón para que detenga su cronómetro y empiece a correr el del adversario. No es obligación de nadie avisar los tiempos. Digamos, si mi adversario no se da cuenta de que no ha oprimido su botón, digo, lo puedo dejar pasar y también pierde por tiempo. Es parte de la estrategia. Así es, de hecho, se aumenta esto porque justamente las partidas de ajedrez en la antigüedad se podían aplazar por días, años, ¿no? Y entonces esto ya le pone un límite al tiempo de reflexión de los jugadores. Además de que me tengo entendido que en caso de empate se utiliza el tiempo para definir un ganador en algunos casos. Bueno, en caso de que se le acabe el tiempo a uno de los 2 jugadores, ese pierde. Sí, entonces también define la partida. Ajá.
Muy interesante. Y bueno, ya tenemos algunos, me estaban comentando que ya tienen algunos alumnos que ya están compitiendo. ¿Podrías platicarme de los logros que han obtenido estos alumnos? De hecho, ahorita vamos a platicar con ellos. Sí, bueno, les comento que en Casa de la Cultura, creo que somos la segunda generación realmente. La primera generación fueron nuestros profesores y nosotros fuimos alumnos de esos profesores y después nos convertimos en docentes, en mi caso, en árbitros oficiales, y hemos ido tratando de mejorar el nivel en Oaxaca, en nuestra localidad, y nuestros alumnos pues también llevan ese proceso, o sea, ellos también empiezan a competir desde la categoría de 8 años, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, y han llevado toda esas competencias y han sobresalido. En caso de la Casa de la Cultura, en cuestión de Olimpiada, ha tenido grandes representantes en la rama varonil y femenil. Algunos de ellos han competido en Brasil, en Argentina, en Perú. Entonces, pues ese es el nivel que nosotros manejamos, ¿no? O sea, no, y la verdad es que es una de las grandes ventajas, que cuando eres bueno en algo, indiscutiblemente lo disfrutas. Sí. Y otra, te puede llevar muy, muy lejos. Tengo entendido que tienen un torneo próximamente. ¿Por ejemplo, platicar un poquito de eso? Bien, el torneo que tenemos es el tradicional torneo de ajedrez del pavo. Con este va a ser el quinto año consecutivo que lo organizamos. Y bueno, realmente es un torneo que se pone muy padre, es un torneo que aprovechamos para cerrar la comunidad ajedrecística. Nos despedimos el año y bueno, están todos invitados. Es el 19 y 20 de diciembre aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Las inscripciones están abiertas hasta el día 12 de diciembre de este mes. Bueno, también no solamente para aquellos que se quieren integrar, sino que también pueden, algunos están interesados en concursar, la invitación está abierta. Así es, de hecho lo único que requieren es hacer un depósito en una cuenta bancaria. Pueden consultar la convocatoria completa en las redes sociales, en el Face, en grupo Taller de Ajedrez Casa de la Cultura Oaxaqueña, o también en el Face de Casa de la Cultura Oaxaqueña. Ya nos colamos hasta la cocina y estamos aquí acompañados de Diego y de Yair, que ustedes han sido uno de los representantes más grandes aquí del taller y han sido los que han tenido la oportunidad de viajar a otros lugares. ¿Tú desde qué edad iniciaste aquí en el mundo del ajedrez? Desde los 8. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de este juego? Las piezas. Las piezas, además de que necesita mucha estrategia, ¿no? Sí. Me estabas comentando ahorita, antes de entrar al aire, que ya has participado en algunos torneos. ¿Puedes platicarme un poquito de eso? Sí, he participado en torneos fuera de Oaxaca y aquí en Oaxaca. ¿En qué lados? En México, en Pachuca, en Puebla. Ya varios estados, ¿no? Y me comentas, Yair, que también tú tuviste la oportunidad de conocer otros estados y participar en torneos nacionales. Eso es muy importante. Sí, me ha tocado la oportunidad de viajar a Villahermosa, Tabasco, a Monterrey, Nuevo León, y a Toluca, en el Estado de México. En Tabasco y en Monterrey fueron nacionales de ajedrez, y en Toluca fue el Festival Norteamericano de Ajedrez, donde nos enfrentamos con otros países que son Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. Y de esos torneos que son ya a niveles internacionales, donde te enfrentas con rivales que vienen de otros países, ¿qué es lo más difícil? ¿Los nervios, el lugar o estar lejos de Oaxaca? Coméntame, a ver. Pues lo que sientes, ya que no sabes cómo juegan los de otros países, y a veces piensas en un movimiento que él va a hacer y hace otro movimiento que cambia totalmente el panorama del tablero. Es difícil de repente anticipar la jugada que van a hacer. ¿Cuál ha sido el rival que más te ha costado? Pues, no me acuerdo su nombre, pero fue un niño de Estados Unidos que no
en ese torneo me ganó. No sabía bien sus jugadas y pues no me fue tan bien. De repente, a veces uno falla, pero lo importante es seguir aprendiendo y estar pendiente para seguir mejorando. Vamos a regresar cámaras y micrófonos con la entrevista aquí en Artes de Irte.